De regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante de las encuestas que hace Kelly Blue Book, KellyBlueBookKBB.com, el sitio internet, el sitio más respetado en cuanto a información de autos nuevos usados. Y ahora vamos a hablar con Mark Williams, pero Mark Williams habla perfecto español, así que ¿cómo estás, Mark? Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, estamos hablando de uno de los nuevos estudios que hace Kelley Blue Book, y este se trata de la imagen que tiene las marcas, bueno, que tienen los consumidores sobre las marcas, ¿no? Sí, es el séptimo año que tenemos este estudio. Y entonces, cuéntanos a ver cuáles han sido los resultados, por favor. Sí, tenemos varios ganadores. El ganador overall brand era Honda, para el non-luxury, y para los de lujo era Mercedes-Benz. Para de troca teníamos Ford, the most trusted brand, Honda y Lexus, y del valor mejor era Kia y Buick, y este año era el primer año que ganan Kia. Wow. Muy interesante, ¿no? Porque lo que está sucediendo con los fabricantes coreanos es que están ofreciendo justamente mucho valor, mucho value por el dinero, ¿no? Pero vamos a hablar un poco primero de Honda, porque me decías, Honda ganó el brand, Best Overall Brand, o sea, la mejor marca de todas. ¿Y esto en qué se basa, según el estudio de Kelley Blue Book? Sí, es el segundo año que ganan Honda del Best Overall Brand, y las percepciones eran de affordability, cool factor, driving comfort, el driving performance, durabilidad, el estilo exterior, fuel efficiency. Tenemos varios factores que miramos aquí a tratar quién es el ganador del Best Overall Brand. Y esto es por todos los modelos que tiene Honda, ¿no? No solamente por uno en particular, sino por todo el lineup de Honda. Sí, este es por todo el lineup. Okay, y pero ¿no hay algún modelo en particular en que se haya destacado, o es simplemente el lineup completo? Pues sí tienen una strong lineup, y los modelos que ayudaron aquí era el Accord, el Civic y el CR-V. Sí, recientemente que ayudó a impulsar. Claro, recientemente presentaron el nuevo Honda Fit 2015, justamente ayer tuvo un almuerzo en regional aquí en Miami sobre el Honda Fit, y ese auto yo creo que también les va a ayudar. Es un auto de mucho volumen, ellos venden han vendido más de 5 millones de unidades de ese auto. Es increíble. Si fuera una marca solo, el Honda Fit estaría en el top 10, ¿no? Sí, yo pienso que este año sí va a ayudar mucho. Tienen mucho media coverage con el Fit, y el año que viene también es posible que con el Fit si pueda llegar a ganar también. Claro. Entonces, después decías el Best Value, Kia. Kia también tiene algunos modelos de más o menos al estilo de Honda, ¿no? Que se están haciendo bastante populares. Sí, sí son competitors. Tienen el Kia Optima, y eso sí ayudó, pero que me sorprendió era que el Kia es el primer año que ganaron, y los otros años, los años pasados, los ganadores eran Toyota y Honda desde el 2009. Desde 2009, 2010, 10 eran Toyota, que eran los ganadores, y luego era Honda los otros años. Pero sí, son muy competitive con esas marcas. Muy interesante, porque ahora que lo mencionaste, yo no me había dado cuenta que Toyota no está en ningún premio de esta lista. Y Toyota siempre ha sido una marca muy confiable, de gran valor. El diseño, ahí yo creo que era su gran falla. Ahora lo han mejorado un poco. El Highlander me parece que es muy bueno, nuevo. Ahora en el Auto Show en New York presentaron el nuevo Camry, que también me imagino que apenas después de 3 años de que lo presentaron con nuevo, lo están haciendo justamente por esto, ¿no? Por la gran competencia de los coreanos principalmente. Sí, este año va a ser muy competitive la industria de auto. Toyota era muy cerca de ganar otra vez en las trocas,
El año pasado, sí, era el único que ganaron, señora, era del... De la, con la Tundra, ¿no? Del Peso Bro Truck, sí. Yeah. Pero este año vamos a ver con el nuevo Highlander y también el Camry, a ver qué pasa este año. Sí, yo creo que esos dos modelos, bueno, el Camry sobre todo, que es el auto más vendido en Estados Unidos hace muchos años, casi 20 años, por eso es que lo han rediseñado. No va a salir hasta el fourth quarter, o so hasta final de año, con lo cual quizá eso va a impactar un poco la percepción de la gente, porque justamente ahora ya hay otros modelos nuevos que están resultando muy bien. Most Refined Brand, la marca más refinada, GMC. ¿En qué se basó esto? Porque estos son básicamente camiones grandes, ¿no? Sí, pues el GMC ganaron el más refino con ayuda del Denali. Oh, ya. Y también tienen el tagline Professional Grade. Y con eso, gente tiene la percepción de que es una marca muy refino y tiene ese professional feel. Ya, y el Professional Grade es para los que no están muy familiarizados con el tema. Son justamente camionetas, pickup trucks de trabajo, pero que en realidad cuando uno se sienta en la parte de la cabina pueden ser incluso unos autos de lujo en realidad, ¿no? Yo, Mark, te cuento, en este momento estoy manejando una Silverado GMC, una Silverado del Trim High Country, y estuve paseando con unos amigos por acá y en realidad no te das cuenta que vas en un pickup truck. Es realmente muy refinado, justamente todo este tipo de autos. Oh, sí, muy muy refino y tiene un great cabin feel, tiene el feel de ser una troca que está muy rugged todavía, pero cuando estás adentro de la troca se siente muy bien. Ya, otra de las categorías que tuvieron en Mini es el Best Performance Brand. ¿Esto incluye ya el nuevo motor de tres cilindros del New Mini? Ese no. Ah, o sea no, que no, todavía no. Antes de eso ya era el Best Performance Brand, porque ese motor de tres cilindros realmente a mí por lo menos me sorprendió mucho. Oh, sí. Mini es una marca que gente le gusta. Vehículos más chicos, pero le gusta manejar un modelos que son muy fun to drive. Vamos a avanzar un poco porque nos quedan apenas 3 minutos. Parece raro, pero se ha ido rápido. Mercedes-Benz Best Overall Luxury Brand. Esto también me imagino que se debió a la tradición de Mercedes-Benz de hacer autos de lujo muy buenos. Pero ellos también introdujeron un modelo muy bueno el año pasado, que es el CLA, el modelo más barato, $29,900. ¿Eso fue un factor en la elección? Este no incluyó el CLA, este nomás eran los otros modelos en el lineup, pero todavía era muy cerca porque el año pasado era BMW que ganaron y este año con Mercedes-Benz, pero no me sorprende si es algo que sigue el año que viene. El CLA, hemos mirado que hay mucha gente que están interesados en el CLA. Yeah. Es el primer vez que miramos que el CLA tenía más tráfico en KTV.com de los otros modelos de Mercedes-Benz. Yeah. De lineup. Y entonces, ¿estos premios también se basan en esto que acabas de decir justamente en cuanto a las visitas del tráfico en KellyBlue.com? Sí, mandamos surveys por KTV.com y tenemos más de 2,000 repuestos del año del 2003, y la gente que viene a vivir acá, ellos nos dan sus percepciones de todos los modelos y de todas las marcas, y de ahí hacemos el análisis a ver quiénes son los ganadores. Ya. Lexus, la división de lujo de Toyota, de la que hablamos hace poco, tuvo Most Trusted Luxury Brand, o sea que la gente confía más en el luxury brand de Toyota, la Lexus, pero no es la favorita en general. sí, pues es el segundo año que gana el Lexus, pero más que menos este award es el segundo año que tenemos y Lexus lo he ganado los dos veces que lo tenemos, pero como te dije, hay otros factores como
reputación, interior layout, fuel efficiency, hay otras cosas que miramos y con eso no eran los ganadores del overall brand, pero sí tienen mucha confianza en los Estamos hablando con Mark Williams de KellyBlueBlue.com y vamos rápido porque nos queda ahora sí menos de un minuto. Buick Best Value Luxury Brand, Mercedes-Benz Most Refined Luxury Brand, Porsche Best Performance Luxury Brand y Jaguar Best Car Styling Luxury Brand. Jaguar en realidad ha mejorado mucho. Rápidamente, Mark, KVV.com, right? Para ver más información de esto. Sí, KellyBlueBlue.com. Okay. KVV.com. Mark Williams de KellyBlueBlue.com, muchas gracias y vamos a publicar toda esta información en nuestro sitio de Facebook para que también la pueda consultar nuestra audiencia aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Gracias, Mark. Hasta luego. Hablamos luego. Sí. Chao. Gracias. Bueno, ahí tienen otro factor para tomar la decisión a la hora de comprar o hacer un lease de un auto nuevo. Las encuestas que hace KellyBlueBlue.com. Es muy interesante ver cómo todo esto se basa ahora gracias a la información que se transmite y se recaba a través de internet. Así que muy importante siempre hacer la tarea antes de ir al concesionario para comprar un auto nuevo. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.